Chavitas, sean bienvenidos a Dramatical Murder Reconnect. Yay, era hora. Bueno, ya les había comentado cuando terminamos Dramatical Murder que también iba a ser Reconnect, pero que me iba a tardar porque lo tengo que traducir. Este sí lo tengo que traducir y el otro no. El otro estaba en español, pero este está en inglés, así que tengo que traducir primero antes de hacer el video. Y bueno, pues ya tengo la primera parte de la traducción hecha, así que vamos a empezar con los gameplays. Y vamos en orden como hice en el primer juego. Vamos a ir así en ese mismo orden aquí. Es que como empezamos con la ruta de Kojaku en el anterior juego, en este vamos a empezar con Kojaku. Como juego de RPG. Se ve bien mono. Bien, tengo entendido que este es para ir al bueno y este para el malo. Genial, lo bueno es que ya no lo tienen separado. Para no estar ahí, ay, qué decisiones tomo para ir al malo o al bueno, ¿no? Vamos a empezar con el bueno primeramente. ¿Cuánto tiempo tiene que no abría este juego? Lo bueno es que nunca lo desinstalé cuando me lo puse a jugar. Ok, empezamos con la ruta de coche. Oye, va manera de empezar. Entonces, aquí voy. Ah. Sí. Nerviosamente, Kojaku desliza sus dedos a través de mi cabello. Asiento con la cabeza. Luego respira hondo y trae las tijeras. Le está cortando el cabello, diablos. Cortar. Con un sonido resbaladizo, mis primeros mechones de cabello son cortados. Vaya manera de empezar la ruta con un corte de cabello, cambio de look. Diablos. Me encanta el cuarto de Kojaku. Tiene estilo. Ese día había dejado rápidamente el trabajo de Heibon y fui a la casa de Kojaku. Recuerden que Dramatica Mode Reconnect es la continuación de la anterior, así que obviamente por cómo termina la ruta de Kojaku, en este juego Kojaku y Ova ya son pareja. Nada más para recordarles ese detalle. Probablemente Kojaku regrese pronto a casa. Entré con la llave de repuesto que me dio, pero se siente especialmente vacía aquí sin él. Me siento en la cama, aburrido, y espero que Kojaku regrese a casa.
Ren sale de mi bolso y se dirige a la ventana con luz brillante que lo atraviesa. ¿Hinata Bokko ka? Ne. ¿No supone que nos estaba cortando el cabello? ¿Aquí todo? ¿Aquí qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Aquí fue antes? ¿O qué? ¿Estás tomando un baño de sol, Ren? Ah. Hoy es tenki ga ii. Sí. Hoy es un buen día. A mi gatita, ¿cómo le encanta también tomar sus baños de sol? Dana. ¿Lo es? Lo veo colocarse en una pelota junto a la ventana y luego mover los ojos por la habitación. Ya me he acostumbrado a esta habitación, pero hoy estoy un poco tenso. Porque hoy... Me inquieto y miro alrededor de la habitación. Luego noto algo. Es una especie de... Bueno, antes había perfumes de mujeres y cosas para el cabello aquí, pero ahora ya no hay nada como eso en ningún lado. Para decirlo extrañamente, parece que la sombra de una mujer ha desaparecido. Bueno, él dijo que ya no está jugando con chicas. ¡Más le vale! Cuando lo guameamos. Realmente era verdad, ¿eh? Realmente no se ajusta a la imagen que tiene en absoluto. Bueno, creo que lo hizo más por sí mismo que por consideración a mí. Koyaku ha jugado con muchas chicas hasta ahora. Su repentino cambio es incluso una sorpresa para sus fans. Si supieran que fue por mí... ¡Ay! ¿Habría un motín? ¿Cómo podría Koyaku-san, así como así, y un chico? De acuerdo, tal vez no exactamente así. Oh, parece que ya llegó nuestro hombre. Mientras temía el pensamiento, un sonido proveniente de la entrada sonó. Escucho el sonido de la puerta abriéndose y pasos apresurados a partir de entonces. Warui, osoku natta. Matta ka? Really, Koyaku, siempre traes tu espada contigo. Lo siento, se me hizo tarde. ¿Esperaste mucho? No. Koyaku entra a la habitación con una cara tan frenética como sus pasos. Otsukare. Sonna matte nai. Buen trabajo. No esperé mucho. Soka. Yokatta. Ya veo. Eso es bueno. Koyaku deja escapar un suspiro de alivio y levanta ligeramente algo envuelto en un paño en la mano. Kore, katte shita kara ato de kuo ze. Sore tomo hara hetteru nara ima kuu ka? Ya me dio hambre. Compré esto. Comámoslo después. O si es que ya tienes hambre, comemos de una vez. Ya, ato de ii. No, después está bien. Suka. Sunja, chotto junbi suru wa. Ya veo. Bueno, prepararé las cosas. Deja el paquete sobre la mesa mientras evita mis ojos. Entonces, así es como es. Él está actuando igual que de costumbre, pero él también está tenso. Siento la tensión en el aire y torpemente bajo la mirada hacia mis pies. Hoy es un día que prometimos que vendría mucho antes. El día que prometió cortarme el cabello. Siempre tuve sensación en mi cabello y llevar tijeras fue lo suficientemente doloroso como para hacerme estallar en lágrimas. Ah, por esa razón,
Aoba no se ha cortado el cabello porque tiene nervios en su cabello, si no mal recuerdo. Creo que después de lo de Toe se le quita, ¿no? Lo de tener nervios en su cabello. Así que nunca me corté el cabello, pero después del colapso de la torre oval de la cárcel Platinum, la sensación se desvaneció gradualmente por alguna razón. Ah, lo sabía. Muchas cosas sucedieron en la cárcel Platinum. Koyeko y yo nos abrimos el uno al otro acerca de nuestros sentimientos y nos convertimos en algo diferente a los, entre comillas, amigos de la infancia. Koyeko lo dijo con una cara terriblemente seria. Me dijo que quería cortarme el cabello. Cuando preguntó, pensé, ¿cortarme el cabello es realmente tan importante? Pero se veía tan serio que respondí con un, está bien. Y su cara parecía tan malditamente complacida. Todavía no he olvidado cómo se veía. ¡Oh, Aoba! Oh. ¡Hola, Benny! ¿Cuánto tiempo? ¡Oh, Aoba! ¿Has estado bien? ¡Sí! Levanto la cabeza al sonido de aleteo de alas y veo a Benny volando en mi dirección. ¡Ah, Benny! ¿Llamaste, tío? ¡Hey, Benny! Siento la intromisión. ¿Dónde está ese cachorro? Soko de Hinata Bokko shiteru. Está allí tomando el sol. ¡Oh! Benny vuela sobre el cuerpo acurrucado de Ren y se detiene sobre su cabeza. Mientras estoy viendo la linda pantalla, Koyeko regresa con sus preparativos terminados. O más que pantalla, quedaría mejor la linda escena, ¿no? Dejémosla como linda escena. Omatase. Perdón por la espera. Koyeko coloca una sábana de plástico transparente en el piso y coloca una silla frente a un gran espejo que cuelga de la pared. Sonja, ¿cómo? Suárate, cree. Bueno, siéntate aquí. Me hizo señas, así que me levanto de la cama y me siento en la silla. Estoy un poco sorprendido cuando dos manos me rodean la cara. Mientras me pregunto qué está haciendo, él envuelve una capa de plástico transparente alrededor de mi cuello. Es algo para que mi cabello no caiga sobre mi ropa. Nada es extraño ni nada, pero sigo notando cada pequeña cosa porque estoy muy tenso. Voy a tocar tu cabello. Sí. Koyeko dice en un tono torpe y toma mi cabello, comenzando a desenredarlo con un peine. ¿Estás bien? ¿No te duele? Estoy bien. Koyeko, consciente de que tenía sensación en el cabello, se mantiene cauteloso. Apenas puedo sentir un pequeño latido en mi cabello, pero no lo consideraría doloroso. Mientras me peina, Koyeko separa partes y rápidamente la sostiene con alfileres gigantes. Eres realmente bueno en esto. Inconscientemente lo felicito mientras me miro en el espejo. Lo he visto trabajar antes, pero siempre estaba rodeado de muchas chicas, así que nunca me acerqué. Es la primera vez que veo la forma en la que trabaja.
お褒めに預かり光栄だ。ま、これで食ってるからな。Es todo un honor. Bueno, es lo que hago para comer. Pues sí, trabaja en eso. Como dice el dicho, la práctica es el maestro. Y hasta aquí le dejamos. Sí, van a ser cortitos, así es. Como es este, como está en inglés, las traducciones son más sencillas, pero por lo mismo son más cortas, así que perdonen si ya tenía si ya los tenía acostumbrado a que el Dramatical Murder la hacía entre 20 a media hora, pero ahora va a ser entre 13 a lo mucho 15 minutos por video como los otros videos. Así que perdonen. Y pues tengan paciencia para el siguiente video. Mientras tanto pueden seguir disfrutando de mis otros juegos. Dramatical Murder no es el único que estoy haciendo. De hecho, en mi blog pueden pasar a ver Umberta, Chinmuku no Okite y Omega Vampire. Esos dos juegos son los únicos que no van a ver en mi canal de YouTube por cuestiones de copyright. Pero bueno, pero en mi blog pueden, sí pueden disfrutar los gameplays y las traducciones. En fin, pues hasta aquí le dejamos, chicas. Ya sé que tal vez la mayoría de ustedes ya jugó este juego o han visto gameplays, pero bueno, estaría muy agradecida para las pocas personitas que se tomen el tiempo de ver mis gameplays. Y pues me voy yendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane! Thank you.